Vamos a hablar de una gran batalla naval, la última gran batalla naval de la antigüedad, pero les voy a intentar demostrar que esta última gran batalla naval, en realidad, una batalla naval con ejércitos de tierra de 100.000 hombres por cada uno de los dos bandos, 200.000 en total, 300 naves, cuanto 400 naves, pues bien, todo eso, señoras y señores, fue solamente por un asunto de familia. Con lo cual dices, caramba, con los asuntos de familia en la antigüedad, qué cuidado tenemos que tener. La batalla de Actium, una batalla que tuvo lugar, sabemos el sitio exacto, luego lo veremos, en el Golfo de Ambracia, estamos en el Mar Jónico, en la parte occidental de Grecia, el día, el 2 de septiembre, finales del verano del año 31 a.C. Pero no podemos entrar ya en la batalla, sino que para intentar entenderla, por qué se juntaron esos dos enormes ejércitos allí y quién estaba al frente de cada uno de ellos, tenemos que retroceder unos años. Por lo tanto, los que han venido solo para ver la batalla, les ruego que esperen un poco, que tengan paciencia, porque de entrada vamos a tener que ver todo el Mediterráneo antes de llegar a la batalla en sí. Y tenemos que remontarnos, pues, 14 años atrás, unas décadas, irnos a la Roma en el año 44, un momento preciso y una fecha más precisa todavía, la Sidus de marzo, el día 15 de marzo del año 44, esta moneda conmemora que ocurrió algo. Vemos unos puñales y vemos el gorro de la libertad. Bueno, ya podemos imaginar puñales, libertad, han matado a un tirano. ¿Dónde ocurrió esto? Pues sabemos el sitio exacto. Eso pasa en Roma y en ninguna otra parte, así yo también hago arqueología. Si ustedes han ido a Roma alguna vez y han cogido los tranvías allí en Largo Argentina, es esa placita que ven allí para irse al Trastevere, en la parte de arriba vemos pues, el Panteón, el Piazza Navona, justo en ese lugar un grupo de patriotas republicanos mataron, asesinaron al tirano. Lo que ellos llamaban el tirano, era el dictador. Este señor, medio calvo, lo cual luego veremos que le tenía muy traumatizado, era nada más y nada menos que el enorme Julio César, el mejor orador de su época, un hombre excepcional desde el punto de vista de cómo hablaba, nos lo dice Cicerón, que si de algo sabía era de oratorio, pero también un militar dotado de la estrategia, de la táctica, un líder carismático. Este hombre se enfrentó después de la Guerra de las Galias, como sabemos, no entraremos ahora en detalles de todo este proceso, desde el año 48 al 46, en una guerra civil contra el bando senatorial. Resultó victorioso y después de esa victoria se decidió convertir en dictador perpetuo. Dictador perpetuo era que ya no se cambiaba, un dictador era una figura excepcional, pero que cubría un momento concreto en el tiempo. Dictador perpetuo es ahora mando yo y nadie más. No nos puede extrañar, por tanto, que un grupo de patriotas decidiera que Roma no podía soportar ese dictador. Pero tengo que darles otra noticia más para terminar de situarnos. Dentro de ese periodo de las guerras civiles, estamos en el año 48, batalla de Farsalia, recuerdan la gran derrota de Pompeyo, que era el líder, antiguo amigo de César y el líder de los senatoriales. La victoria de Farsalia de César hace que Pompeyo huya, va a Alejandría. En Alejandría él había sido tutor de los dos príncipes hijos de Ptolomeo Auletes, que era el rey helenístico. Esperaba que la recibieran bien, pero estaban en plena descomposición interna de la familia y lo que hicieron fue asesinarle para congraciarse con Julio César. Cuando llegó Julio César, indignado al ver que estos egipcios se habían atrevido a asesinar a nada menos que una de las grandes figuras de Roma, aunque fuera su enemigo, mandó ejecutar a los visires responsables y aparece otro elemento en escena. Se produce una rebelión, él queda sitiado con sus cohortes, no había llevado todas sus legiones, apenas unas cohortes en el gran palacio de Alejandría, y una noche aparece una joven envuelta en una alfombra, y al salir de la alfombra se presenta como la princesa Cleopatra, hija también de Ptolomeo Auletes y hermana del monarca en aquel momento, que era un niño controlado por los visires. Llamó la atención sobre las edades, César tenía 52 años, Cleopatra tenía 21. César fue capaz de acabar con la rebelión y una vez acabada con esa rebelión, colocó otra vez a Cleopatra en el trono de Egipto. No solamente la colocó en el trono de Egipto, sino que también la hizo madre. Ambos, de la relación surgida en este momento de tanta conflictividad, tuvieron un niño llamado Cesarión. Ya convertida en reina de Egipto y mientras Julio César estaba después de la batalla de la guerra de Alejandría haciendo la victoria aquella famosa del Vini Vidi Vinci, ya llegaba un momento ya que no tenía que hacer ni la guerra de las Galias, sencillamente en un resumen de una línea ya resumía lo que fue la campaña contra Farnaces del Ponto, luego campaña en África, luego todo acabó en la tremenda y terrible batalla de Munda, vuelve como dictador y en ese momento llega a Roma en visita diplomática la reina de Egipto, que al mismo tiempo era la mamá de su niñito de 1 año, hijo de Julio César. Imagínense los mentideros de Roma. Ha venido la reina de Egipto, con todo lo que significaba aquello, pero además ya se sabía que esta reina extranjera había tenido un hijo natural, un hijo bastardo, diríamos en estos momentos, porque los hijos de no ciudadanas romanas no eran reconocidos, eran libertos, sencillamente, que fuera el hijo de una reina, pero los senadores curiosos van a verla y miren qué nos dice de Cleopatra Cicerón, que la va a visitar. En una carta a Ático dice: odio a la reina de Egipto, qué soberbia insoportable. Claro, Cicerón era un excónsul de la República, uno de los grandes personajes. ¿Cómo sería Cleopatra para provocar esta reacción airada de Cicerón, que la fue a ver? Ciertamente, esta visita diplomática de Cleopatra, si intentaba de alguna forma utilizar a su hijo Cesarión y a su relación con César para algo que no sabemos qué, se truncó porque con ella todavía en Roma, Julio César es asesinado en ese punto concreto que les situaba tal como era en la antigüedad, en la curia de Pompeyo, y se produce un momento extraño. Por una parte, el tirano ha muerto, el dictador ha sido asesinado, pero Marco Antonio, su hombre de confianza, lee su testamento, hace que las vestales le entreguen el testamento y se da cuenta de dos cosas. Primero, pide el testamento porque él creía que sería su sucesor, se da cuenta que Julio César ha nombrado sucesor a su sobrino nieto, a un niñito de 18 años que no había hecho todavía nada en la vida, pero él tiene la habilidad de, en el momento del entierro, de la incineración del cuerpo de Julio César en el Foro, lee el testamento de César, en el cual César dejaba casi una fortuna a cada uno de los ciudadanos de Roma. Se produjo una reacción popular, la gente, nos dice Suetonio, cogió sus mejores muebles para hacer la pira funeraria y lo que empezó como la muerte de un tirano acabó con el pueblo yendo a buscar a los asesinos a quemarles las casas. Los asesinos tienen que salir corriendo de Roma y se produce otro momento curioso, porque les digo que en Roma está todo. Pues si ven ahí marcado en color amarillo, es un extremo del Foro romano en el cual está el punto exacto en el que mataron a César. Se conserva. Y no solamente eso. Si van ustedes a Roma verán que siempre hay flores frescas encima de la tumba. Yo no sé si las pone el ayuntamiento, si hay una asociación de nostálgicos como yo, que no me costaría nada ir a colocar una de esas florecitas en un lugar emblemático de nuestra historia. Pues bien, ¿qué ocurre? Que el testamento de Julio César corre en todas direcciones y, mientras que Marco Antonio, el cónsul, está intentando poner orden en la República, en Apolonia hay 4 legiones de Julio César esperando para emprender una campaña con los partos y entre ellas está este sobrino nieto Julio César Octaviano, a partir de ahora el joven César. Este joven César se une a los legionarios a los que lleva Marco Antonio y comienza un año rarísimo, porque comienza un conflicto entre Marco Antonio, que intenta apoderarse del poder antes de que este joven César pretenda hacer lo mismo. Todo esto acabará incluso en una batalla que ganarán las legiones que ha conseguido convencer Octaviano sobornándolas para que abandonen al cónsul, lo cual era ni más ni menos que una traición a Roma, pero como resultó ganador no ocurrió nada. Marco Antonio a finales de ese año se retira a la Cisalpina, Octaviano, el joven César, va a Roma y con 19 años le nombran cónsul de Roma, lo cual era absolutamente irregular. Bien. Al año siguiente, ambos contendientes se dan cuenta de que tienen un problema. El problema es que los asesinos de César se están reorganizando en Grecia y tienen que hacer algo contra eso. Y deciden hacer una alianza. Esa alianza se le ha llamado el segundo triunvirato, porque necesitaban un hombre de confianza, alguien que hiciera de intermediario. Ese fue Lépido y, en lugar de una alianza a dos, que era muy raro, el triunvirato ya tenía un precedente, que era el que habían hecho Pompeyo, Julio César y Craso anteriormente. Vean en esta moneda a los dos personajes. Vean a la izquierda a Marco Antonio, la cara de Bruto, si lo tenemos que definir de alguna forma es así, y en cambio al lado un pequeño niñato, por llamarlo de alguna forma. 20 añitos, niñato me refiero, perdóname, gran Augusto, en que todavía no había hecho nada en la vida, no sabía ni lo que era el mundo de la milicia, solamente era un chico que por lo visto apuntaba maneras, era un buen orador y su tío abuelo se había fijado en él. Marco Antonio, que era muy mordaz, un militarot auténtico, decía que era un vicio de este viejo verde que le ha gustado su sobrino nieto. En realidad, ¿qué ocurrió con este triunvirato? Pues que había que asentarlo sobre algo muy típico del mundo romano, que eran las alianzas familiares, de forma que para ratificar la alianza, el joven Octavio se casó con Clodia, que era la hija de la mujer de Marco Antonio en su primer matrimonio. Muy bien, era solo una niña, pero hacen esa alianza. Yo me voy a casar con vuestra hija, Clodia y Marco Antonio. Año siguiente, batalla de Filipos, es la gran victoria de Marco Antonio y sobre todo de Marco Antonio. Octavio no hizo prácticamente nada en la batalla contra Bruto y Casio, contra los principales líderes de los asesinos de César. Mueren ambos en la batalla, por lo tanto vencen los herederos de César y a partir de ese momento llegan a este pacto. Octavio vuelve, el joven César vuelve a Occidente a poner orden en Italia porque había veteranos que desmovilizar, mientras que Antonio se queda en Oriente para ver qué hace con esta guerra contra los partos que tenía pensada Julio César. Y aparece otro personaje en este lío. Este personaje es uno de los hijos que había sobrevivido al gran Pompeyo. Era un hombre de mar, controlaba una flota en torno a Sicilia y gracias a eso cortó las rutas de suministro a Roma. Por lo tanto, Octavio tenía un gran problema. ¿Qué tuvo que hacer Octavio? Envió un ejército contra Sexto Pompeyo, fue derrotado. Vean esta moneda tan curiosa, aquí con una escila, porque fue en el estrecho de Mesina, con un remo cargándose a las naves contrarias. Y no tuvo más remedio Octavio que buscar una idea. ¿Esa idea cuál fue? Aliarse con Sexto Pompeyo. ¿Y para eso qué tuvo que hacer? Casarse con su hija. De nuevo, el matrimonio como algo esencial. Pero ¿qué ocurría? Que para eso tenía que divorciarse de su mujer, la Clodia, que le había permitido la alianza con Marco Antonio. Para hacer esta nueva alianza, se divorcia de Clodia y se casa con Escribonia, que ya era su tercer matrimonio, es decir, era una mujer que ya había vivido mucho, vamos a decirlo así. Ambos tendrán una hija, Julia, la muy querida hija del que luego sería Augusto. Y podemos pensar, bueno, y mientras pasa todo esto, ¿qué estaba haciendo Marco Antonio? Perdón, me olvidaba un pequeño detalle. Cuando la mujer de Marco Antonio se entera de que han abandonado a su hija para casarse con la mujer de Sexto Pompeyo, ¿qué hace? Le declara la guerra a Octavio. Poca broma. Era una suegra de ambas tomar. También interviene en el tema el hermano de Marco Antonio. En realidad, aquí detrás estaba todo el tema de los veteranos y del control de Italia. Pero la excusa para declararse la guerra fue: has abandonado a mi hija, traidor. Bueno, se declara la guerra y esa guerra significó la guerra de Perugia. Perugia fue asediada por Agripa y Octavio, dentro estaban Fulvia y el hermano de Marco Antonio. La ciudad fue arrasada, Fulvia fue condenada al destierro, donde murió, y Julio Antonio, que era el cónsul de aquel año, poca broma, fue enviado a Hispania, donde murió. Y ahora sí, y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Marco Antonio? Pues él acababa de descubrir a una mujer que ya conocía. Él había presentado a Cesarión hacía años ante el Senado de Roma porque Julio César lo reconoció. Cleopatra fue a su encuentro en Tarso, en el sur de Asia Menor. Ella tenía 28, él tenía 42, un militarote, como lo era Julio César, pero algo más joven. Bueno, iconografía. Estos dos personajes, ¿son Marco Antonio y Cleopatra? En nuestro imaginario colectivo sí, por los que somos mayores de edad y vimos la película en su momento o en las series del momento. ¿Son Marco Antonio y Cleopatra? Opinen ustedes mismos. Estos son Marco Antonio, ya lo ven aquí. ¿Ustedes se creen que este irlandés, por muy guapito que fuera, podía representar a este supermilitar? Haber cogido a Lector Mature, recuerdan, aquel que hizo de Sansón, otro personaje, pero no este hombre. Bueno, y vamos con nuestra guapísima, la mujer de los ojos de color violeta. ¿Era Cleopatra así? Pues ustedes me lo dirán. Y aquí es nuestro gran problema del cine y de nuestra idea de la belleza hoy en día. ¿Por qué era tan espléndida Cleopatra? ¿Qué era lo famoso? Vean, y esto sí que creo que lo recuerden porque es los problemas de nuestra sociedad actual basada solo en la apariencia. Nos ponemos cosas, nos quitamos cosas, nos estiramos cosas. Da la sensación de que de eso deriva el que seamos, esto que dicen los jóvenes ahora, popus, populares. Bueno, ¿qué es lo que tenía Cleopatra? Vean, era espléndida de ver, pero sobre todo de escuchar. Tenía el poder de conquistar los corazones. El encanto de sus palabras era lo que... Estamos hablando de cultura, estamos hablando de sensualidad, no de aspecto físico. Pero eran todavía más. Vea lo que nos dice Plutarco, radical. Su belleza, hombre, era guapa, pero no era para tanto. Pero era su trato lo que tenía un atractivo. Lo hemos olvidado, no nos damos cuenta. Esto es la seducción, no es el aspecto. Porque fuera de los focos y del maquillaje les puedo asegurar que todos somos bastante pareciditos, ¿eh? Y no digamos ya cuando se nos echa la edad encima. Ahora que pueden ustedes ver en internet a los famosos que se van haciendo mayores, en fin. Bueno, ¿qué es lo importante? Este atractivo. ¿Por qué era tan atractiva Cleopatra? ¿Por qué tenía esa capacidad de seducción? Porque era cultísima, era una princesa formada en un palacio de Alejandría, hablaba 5 lenguas, dominaba todo tipo de temas, te podía hablar de cualquier cosa. Esto es lo que despierta la atracción de la gran Cleopatra. Pero sobre todo, ¿qué era Cleopatra? Era la reina de Egipto. Todo lo hacía no por ella, sino lo hacía por su responsabilidad como reina de ese mundo del Egipto ptolemaico. Bien, pues Marco Antonio conoce a Cleopatra, pasan unos meses juntos, pero mientras tanto tiene que hacer otra vez las paces con Octavio, con el otro triunviro, después de la muerte de su mujer Fulvia y del destierro de su hermano. Hacen una nueva alianza, deciden hacer la paz, ¿y qué hacen? Tienen que casarse de nuevo. Las alianzas, señoras y señores, eran así. Ahora, ¿qué ocurre? Pues si antes resulta que el Marco Antonio era el suegro del Octaviano, ahora se transforma en su cuñado. Ahora cambia la relación y ahora lo que hace Marco Antonio es casarse con la hermana menor de Octavio, la llamada Octavia la Menor, que a su vez había quedado viuda y ya tenía 2 hijos y una hija. Se casarán, aquí tienen una representación de esta gran matrona romana, una mujer increíble, y ambos marcharán a Atenas donde se instalarán. Ya tenemos una nueva alianza. Mientras tanto, Cleopatra había dado a luz gemelos en Alejandría. Bueno, pero no cabe aquí todo este lío de familia. Ya ven, ¿eh? ¿Dónde está la batalla? Hay que esperar, tengan paciencia. Principios del 38. Acaba de nacer Julia, pues Octaviano se divorcia de Escribonia, de su mujer, la deja plantada después justo de tener a su hija y se casa con Livia, y se casa por amor. Livia era por lo visto una mujer portentosa, lo sabemos, la emperatriz Livia, conocemos bien todo lo que hizo después, pero estaba casada, tenía un hijo ya. Pero su marido había combatido a favor de Lucio Antonio, le interesaba que lo perdonaran y el marido no solamente perdonó esa relación, sino que asistió a la boda tan contento. Y Livia, cuando se casó con Octavio, se casó embarazada de su segundo hijo. Naturalmente los mentideros de Roma que decían, ¿no? ¿Quién te crees que es de quién es el papá del segundo hijo de Livia? Se fuera como fuera, permítanme estas licencias para situar a nuestros personajes, tenemos aquí a esa Livia que se incorpora y se convertirá en un personaje importantísimo. Tenemos en estas estatuas preciosas que pueden ustedes ir a ver al Man, la emperatriz Livia no solo se casó con Octavio, sino que le sobrevivió, estuvieron juntos 40 años y fue ella en realidad la que ahora creemos que fue la que diseñó todo el gran programa social y político de Augusto. Bueno, continuamos. Después de estos líos de familia hemos dejado a Sexto Pompeyo y su flota como un gran problema y aparece Agripa, el compañero de juventud de Octavio, muy acostumbrado al mundo del mar, él era almirante y fue él el que decidió diseñar una estrategia contra Sexto Pompeyo. ¿Qué hizo? Todo a lo grande. Hizo construir una gran base naval en Puteoli para construir una nueva flota para poder enfrentarse a la flota de Sexto Pompeyo, que era la más potente del Mediterráneo occidental. Escogió Miseno, aquí estamos en el Golfo de Nápoles, allí tienen el Vesubio, todo esto sería Nápoles, aquí tendríamos Pozzuoli y Miseno es la punta del Golfo, un sitio maravilloso, si no han estado les recomiendo en algún momento tener la oportunidad de ir. En Miseno él construyó unas grandes atarazanas, los Navalia, donde comenzaron como locos a construir nuevos barcos, hasta 400 en 2 años. Aquello era un sinvivir de bosques talados para traer la madera para estos nuevos barcos. Tenemos representaciones de estos Navalia, pero vean en realidad. Era toda una especie como la línea Maginot, enormes túneles, enormes cavernas, vean. Esto es una carretera subterránea. Por debajo de la roca es roca volcánica, fácil de tallar, pero que llevaba hasta Cumas. Estos son 20 kilómetros de vías, es decir, una obra increíble. Resultado, toda esta flota se pone en marcha, una maniobra de pinzas desde Lépido en África y con Tauros desde Tarento, y todo esto se acaba en un enfrentamiento de gran importancia, 300 barcos contra 300, en Naulocos. Muy bien, una vez allí, Esa batalla acaba con la derrota de Sexto Pompeyo. Primero intenta resistir con el ejército de tierra, luego se retira a Lesbos, donde finalmente morirá asesinada. Es decir, ya tenemos a nuestro primer personaje fuera de la circulación política por su muerte y después de su derrota de Naulocos. ¿Cómo logró Agripa la victoria de Naulocos? Se nos dice que fue gracias a un nuevo tipo de barcos, barcos ligeros, no son ni siquiera las triremes de la batalla de Salamina, ni mucho menos las quinquerremes que les hablaba Fernando hace 2 días, sino eran liburnas, pequeños barcos que Agripa lo que hizo es dotarles de otra cubierta, los acorazó y luego utilizó nuevas armas como el famoso Arpax, una especie de gran lanza que se clavaba en el barco contrario y a partir de ahí se tiraba para que ambos barcos llegaran a juntarse y de esa forma, como saben, los barcos eran tomados al asalto. Y otro gran invento para el mundo del enfrentamiento marítimo, que eran los proyectiles incendiarios, que son los más seguros para una victoria, no un ataque de espolón ni en un ataque con armas, sino un ataque a distancia. Después de Naulocos, ambos personajes son coronados con columnas rostradas a Augusto, con la corona navalis Agripa. Roma ya está salvada, tiene suministros de grano. Pero el gran problema de Italia en aquellos momentos eran las instalaciones coloniales de veteranos, porque esos veteranos había que instalarlos, cuando se instalaban robaban a los vecinos, había un enorme problema por toda Italia. Y el problema lo tenía ahora Octavio, porque en Sicilia, después de Naulocos, tenía 120.000 legionarios que le pedían que querían ya acabar el servicio militar, querían tierras y dinero y que les dijeran dónde se iban a instalar. Mientras tanto, ¿qué hacía Marco Antonio? Pues él continuaba su guerra. Su guerra era retomar esa idea de Julio César contra los partos y realmente lo hizo. En lugar de atacar directos al rey Fraates de los partos, partiendo de Antioquía, ya tenía el precedente de que la batalla de Carras había sido un desastre, pues utilizando la ayuda de Cleopatra en hombres y sobre todo en dinero, hizo toda esta vuelta por Armenia, por el sur, utilizando la alianza del rey Artabasdes para atacar esa ciudad Fraspa, es decir, era atacar a los partos por la retaguardia. Pero esta campaña fue un auténtico desastre, estuvo mal planificada, nos lo dice Plutarco en la vida de Antonio, total que todo acabó con una retirada invernal y la pérdida de casi 2/5 partes de 100.000 hombres, y esos son 20.000 hombres, que son muchísimos. Bueno, ¿qué ocurría mientras tanto? Octavio continuaba con esas necesidades de qué hago yo para sacar dinero para mis veteranos, ya lo tengo, voy a hacer otra campaña militar porque los soldados que quieren conquistar, yo conquisto, me hago rico con la conquista, me apodero de los conquistados y luego los instalo como veteranos. Durante 3 años Octavio está ocupando toda esa zona que ven allí, la Iliria. Zona cuyas marinas, desde siempre, desde el siglo VI lo tenemos documentados, eran fundamentalmente de naves liburnas, a las que luego me volveré a referir. Bueno. Estamos, por lo tanto, Marco Antonio derrotado, pero al año siguiente vuelve otra vez a las andadas, invade Armenia para vengarse de la traición, según él, del rey Artabasdes, lo derrota, lo captura, lo lleva a Alejandría, no vuelve a Roma, él con sus legionarios van a Alejandría, donde reúnen a toda la población y él y Cleopatra, que mientras tanto, no se lo he dicho, para abreviar, pero ya había tenido otro niño más, por lo tanto ya tenía 3 hijos con Marco Antonio, los 2 gemelos y ahora un segundo hijo, reúnen a la población y les explican lo siguiente. Vamos a repartir entre nosotros, Cleopatra, Marco Antonio y sus 3 hijos, todo el mundo oriental. Es la llamada donaciones de Alejandría. Cada uno de los niños recibe una provincia entera y, por último, Cleopatra y su hijo Cesarión, Ptolomeo César, reciben el mando de Egipto. Esto en realidad era un ataque directo, ese reconocimiento de Cesarión como el hijo de Julio César, ahora faraón de Egipto junto a su padre Cleopatra, un ataque a Octaviano, que era el que se reconocía a sí mismo como hijo de Julio César. Pues bien, algunos de sus hombres de confianza, muy preocupados por todo esto que están viendo, lo que hacen es se chivan. Se van a ver a Octavio, a Roma, y le explican que Marco Antonio ha dejado su fundamento a las Vestales y que en ese testamento lo entenderá todo. Octavio logra que las Vestales le enseñen el testamento, lo cual era, en fin, absolutamente prohibido por todos los rituales, pero bueno, él era el que mandaba, lo consigue y se da cuenta de que en ese testamento Marco Antonio reclamaba que lo enterraran en Alejandría. Él, el triunviro, el amo de Roma, el hombre de confianza de Julio César, muy querido por buena parte de la población. Octavio dice, ya eres mío, aquí te tengo pillado. ¿Qué hace? Prepara una estrategia. La estrategia, ¿qué comienza a hacer? Lo primero de todo, comienza a construir su mausoleo en Roma para decirles, yo soy un romano, moriré aquí, lo hago por vosotros, no como ese Marco Antonio que está ahí seducido por la egipcia y se pasa el día en Alejandría. Al mismo tiempo, su compañero Agripa comienza a hacer grandes obras públicas en Roma, de forma que hay dinero, hay movilidad, la ciudad mejora y se va logrando congraciar con la población y alejar ese interés o esa popularidad que todavía tenía Marco Antonio. Bueno, muy bien, Marco Antonio, después de Alejandría, acompañado de Cleopatra, va a Atenas, donde hemos abandonado hace unas diapositivas a su mujer Octavia, que ya había tenido 2 hijas con Marco Antonio, y estaba con sus 5 hijos, los 3 hijos de su primer matrimonio con Marcelo, y 2 niñas, Antonia la mayor y Antonia la menor, hijas, evidentemente, de Marco Antonio. ¿Y qué hace Marco Antonio acompañado de Cleopatra? Y podemos imaginar que Cleopatra diciéndole, Antoñito, a ver si me organizas, permíteme, perdón, o Cleopatra, esta irreverencia. Porque es que lo que pasa es que Marco Antonio se divorcia de Octavia. ¿Y qué ocurre? Ya volvemos a estar. Un divorcio igual a la guerra. Octavio tiene la excusa que le faltaba para declarar la guerra. ¿Te has divorciado de mi hermana? Ah, hemos roto la alianza. Claro, muy serio. Yo lo intento banalizar para que veamos un poco la curiosidad del asunto, pero era alta política. ¿Qué hace ahora Octavio? Tiene que preparar una estrategia. Tengo que hacer la guerra a Marco Antonio, no puedo. Es también romano, hemos combatido juntos, los dos derivamos de Julio César. Pues lo hace diferente, declara ritualmente la guerra, utilizando toda la cuestión de los salios, todo el derecho ritual, a Cleopatra, a la reina de Egipto, solo a ella. Y Antonio como si no estuviera. Y además logra... Esto no lo vamos a leer, luego en todo caso, como todas estas conferencias saben que están en las redes, los dejo aquí un poco para que luego si les apetece algún día, pues vuelvan a los textos. Logra que toda Italia le jure lealtad. Y bueno, pues esto no es ya la Italia republicana, esto no es la Roma con los cónsules, con las magistraturas, no, no, exige lealtad personal. Y tenemos el año 32, el Mediterráneo se ha roto en 2, el Occidente con Octavio y Agripa y Antonio y Cleopatra en Oriente. Y todos comienzan a prepararse para la guerra. ¿Qué hace Marco Antonio? Lo primero, hace que su ejército de Armenia, el que acaba de conquistar Armenia el año anterior, pase a la Jonia, pase a la costa. Al mismo tiempo, Cleopatra se reúnen en Éfeso como primera capital, una gran flota, muchísimo dinero, y reúne, vean, un ejército tremendo, casi 100.000 hombres, legionarios, nuevas legiones que se reúnen, más reyes aliados que aportan tropas. Luego el mando pasará a la isla de Samos, de allí a Atenas y finalmente se trasladan todos a la zona de la Grecia occidental, evidentemente para preparar un ataque a Italia a través de los puertos de Brindisi y de Tarento. Y en ese lugar es el Golfo de Ambracia, donde él reúne a la flota preparada para atacar Italia. Vean. Todo esto que ven aquí, el ejército de Marco Antonio necesitaba dinero, no había tierras que conquistar y había que pagarles, para eso está el tesoro de Cleopatra. Vean, cada una de las legiones acuñó miles y miles de monedas para pagar a los legionarios. Tenemos hasta 23 legiones con estas acuñaciones maravillosas que nos ayudan a entender la importancia del dinero de Cleopatra en todo este proceso. 120.000 hombres. Los anversos, con esta galera, vemos... Antonio, yo cuando era estudiante me suspendieron en numismática porque restituí aquí Antonio, yo veía aquí Augustus, pero claro, Antonio Augusto, el profesor me dijo, tú eres tonto, venga. En realidad no es Antonio Augustus, es Antonio Augur. Un augur es el que interpreta a los dioses y dentro del mundo militar, que mi general sepa la voluntad de los dioses, eso nos va a ayudar en las batallas. Él aparece además como Tresviro de la República y luego... la enseña de la legión en el anverso. Estamos ya en el año 31, toda la flota de Antonio está concentrada para atacar Italia, pero Agripa y Octavio también se mueven. ¿Qué hace Agripa? Comienza a dar golpes de mano con la flota. Ocupa Corfú, ocupa Zaquintos, ocupa Patras y le rompe a Marco Antonio y Cleopatra sus rutas de suministro. Es decir, ellos estaban allí con 100.000 hombres y sin suministros. ¿Cómo doy de alimento a 100.000 hombres sin suministros? Al mismo tiempo, Octavio cruza con un ejército de Brindisi a Dyrrachium, se le unen sus tropas del ejército de la Iliria y todos juntos marchan a establecerse aquí. Golfo de Ambracia. En el Golfo de Angracia, Marco Antonio y Cleopatra han construido su gran campamento, han fortificado con fortalezas la entrada para que la flota esté protegida y no pueda ser sorprendida. Dispone de muchísimos personal, pero a lo largo del verano todos son desastres. Epidemia de malaria, epidemia de disentería por las aguas fecales y las aguas estancadas. La gente moría una tras otra y no tenían suministros ni posibilidad de salir porque estaban, de alguna forma, con el ejército de Octavio estacionado cerca, con la flota más las naves de Agripa moviéndose arriba y abajo. En esa situación es cuando se producen deserciones cada vez más continuas de los altos oficiales de Antonio que van a ver a Octavio. Este tapiz nos muestra el momento final, el momento de COE vamos a decidir qué hacer. El mes de julio se celebra un consejo de guerra, Canidio, uno de los generales, aconseja retirarse, viendo que están en una mala situación, pero Cleopatra impone su decisión de no, hay que romper el bloqueo de Octavio de Agripa y irnos para Egipto. Mientras tanto, la gran flota que tienen es una flota que no está en el mejor estado porque las epidemias han diezmado a los remeros y una galera que no tenga un equipo de remeros bien formado, 300 solo para una quinque reme, pues no sirve para nada. Se decide combatir. ¿Y con qué se combate? Vamos a dedicar ahora unos pocos minutos a ver qué combate era. El martes pasado, el profesor Quesada les hablaba de las quinquerremes, esas famosas quinquerremes de las guerras púnicas y de etapas posteriores. El arma preferida, el arma naval preferida por los romanos. Pues bien, vean lo que nos dice Dion Casio de las naves de Marco Antonio y Cleopatra. Dicen, había hecho construir unas naves enormes. Eran naves de 4 a 10 órdenes de remos, no quinquerremes. 6, 7, 8, 9 y 10 órdenes de remeros. Sobre ellas había levantado torres, resuelto el combate naval, quemó las naves egipcias excepto 60 y cogió estas naves enormes de 4 a 10 órdenes de remos y las llenó de soldados. Dispuestas ambas flotas, Dion Casio, después de contarnos todo esto, nos hace el relato y dice lo que Octavio les dijo a sus hombres. Dije, no temáis que las naves del enemigo sean naves tan enormes, porque nosotros tenemos naves más rápidas, y dice, y una nave enorme por sí sola no mata a nadie. Esa nave es lenta, la podemos atacar nosotros de lejos tirándole proyectiles incendiarios y no nos va a poder atacar con el espolón porque nuestros barcos son más rápidos. Esos barcos es, como os comentaba antes el profesor Quesada, la herencia de las hipergaleras del mundo helenístico. El tatarabuelo de Cleopatra, Ptolomeo Filadelfo, más de tatarabuelo, uno de sus antecesores, 2 siglos antes, tenía esta enorme flota con naves de 30 remeros, naves de 20, de 13, de 12, galeras como nunca más se han vuelto a ver en la historia de la humanidad. Las galeras de Don Juan de Austria, que verán dentro de unos días, son galeras de 8 remeros por remo. Aquí los órdenes, evidentemente no puedo poner a 20 hombres tirando del mismo remo, los distribuyo en órdenes superpuestos. Pues bien, estamos ya en ese momento de la resolución del combate. 20.000 infantes de ese ejército de 100.000 son embarcados en estas fortalezas flotantes. Viendo ese número, teniendo en cuenta que eran 130 soldados por quinquerreme, más o menos, vamos a un número de en torno a 170 naves, y nos dicen Plutarco y Dio Casio que formaron una primera línea de batalla con Cleopatra y sus naves egipcias situadas detrás. Bueno, tiene su cierta lógica. A ver, las naves de Cleopatra eran las más grandes, no eran unas naves cualquiera. En esas naves hay 2 elementos importantes. Primero, llevaban todo lo que quedaba del tesoro de guerra de Cleopatra. Cleopatra lo que quería era irse, pero no irse solamente y volver a Alejandría, no, llevarse consigo lo que les daba, lo que les permitía formar ejércitos, un tesoro descomunal. Y esa segunda nave eran barcos con velas, mientras que ahora veremos todas las galeras no llevaban velas, eran naves solo de combate con remos. Delante tenían 400 naves más ligeras. Bueno, y nos dan una anécdota maravillosa que les quiero recordar, porque Plutarco nos habla de que Antonio estaba revisando a sus tropas y uno de sus soldados, un veterano curtido en 1000 combates, les dice, por Cástor y por Pólux, oh general, ¿qué nos obligas a hacer? A nosotros, soldados, fijaos qué frase tan bonita, nosotros estamos acostumbrados a mantenernos a pie firme hasta morir o vencer. Esto del mar es cosa de los egipcios, de los fenicios. Nosotros somos legionarios de Roma, combatimos en tierra. Pero claro, los habían metido encima de naves. Para aproximarnos a cómo eran estas naves, ahora tengo que hacer un pequeño paréntesis con unas piezas artísticas que quiero que conozcan. Se llaman los relieves del Duque de Alcalá, virrey de Nápoles nombrado por Felipe II, uno de los grandes personajes de la Italia del Renacimiento, amigo y colega de los Farnese, de los Medici, que... Renacimiento, ¿qué hizo? Reunir su gran colección de piezas artísticas. Entre ellas una serie de relieves que llevó a su casa de Pilatos, posteriormente pasaron por herencia a los duques de Medinaceli, estuvieron aquí en Madrid, se dispersaron y finalmente por herencia una buena parte de ellos ahora están en Córdoba, de los cuales es propietaria una de las herederas de los Medinaceli, que es la actual duquesa de Cardona. Pues bien, se trata de unas placas probablemente de la decoración de un gran altar, es decir, saqueos del Renacimiento. Cogen las piezas, las van reuniendo, son placas preciosas, muy bien trabajadas, hay escenas de una pompa circense, hay escenas de un desfile triunfal y lo más interesante, y es lo que nos interesa, es que además hay, rodeando a ese altar de donde fueron sacadas placa a placa, una curiosísima escena naval, que hoy está en la casa de la duquesa de Cardona. Pedí permiso para poder verla, pero el abogado me contestó que no había forma, no pudimos encontrar una fecha, pero gracias a mi amigo Carlos Márquez, al cual se le quiero agradecer, tuvo el detalle de pasarme unas fotos magníficas que ahora comparto con ustedes. 3 metros de longitud, solamente estas 3 placas, ven, mostrando una batalla naval. Bueno, pero claro, la duda es, ¿qué batalla naval? ¿Qué batalla es esta en la cual se enfrentan barcos entre sí? Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. En realidad, la pieza para entender qué batalla es no está en Córdoba, tampoco en Madrid, tampoco en Sevilla, en la casa de Pilatos, sino que está en Budapest, no se lo pierdan. Esta pieza que ven aquí es la que nos da la explicación de todo, y esto lo supo ver el profesor que ha estudiado todo este tema. ¿Quién es este personaje? Claramente, se trata de Apolo, lo vemos bien, lleva la lira, lleva detrás el trípode, está sobre una roca, pero vean lo que tiene delante. No sé si lo llegan a ver, son 2 popas de navíos. Por lo tanto, no es una imagen de Apolo y ya está. No, no, vean. Reconstrucción de los relieves que ahora hemos visto en la casa de la duquesa de Cardona de Córdoba. Tenemos estos 3 relieves, habría uno más perdido y aquí tendríamos Apolo. Por lo tanto, ¿qué tenemos en esta escena? Pues una auténtica maravilla. Esa columna en el extremo de la izquierda, ¿qué nos indica? Nos da la narración. Esto es una narración de un suceso. Hay una nave que sale de un puerto. Esa nave, al salir del puerto, es sorprendido por otra flota. Vean que hay un momento en el cual unos barcos detienen a la flota que sale y estos barcos están haciendo ese ataque junto a una roca donde está Apolo. Por lo tanto, esto tiene que ser el promontorio de Apolo, lugar de la batalla de Actium. Tenemos la batalla de Actium. Aquí tenemos la representación artística de esos acorazados, esas naves enormes que hizo Marco Antonio forrar de vigas para que los espolones no pudieran atravesarlas, las llenó de torres donde situar catapultas y situar arqueros. Y, repito, sin velas, movidas exclusivamente a fuerza de remo. Otra vez recuerdo el problema de esos grupos de remeros diezmados por la peste. Pero otra curiosidad, no es tan fácil solamente ver las piezas y ya está. Vean, en el siglo XVIII, un señor francés que se llamaba, un estudioso eclesiástico llamado Bernard de Montfaucon, hizo este libro tan bonito. Voy a explicar la antigüedad a través de la iconografía, siguiendo un poco la idea de Winckelmann. Es un libro precioso en el cual aparecen representaciones de nuestros relieves que ya eran conocidos en Europa en estos momentos. Pero claro, estas representaciones, ¿qué nos muestran? Uy, aquí está pasando algo, vean. Aquí no hay nada y, sin embargo, aquí, en el siglo XVIII, había un personaje que movía el timón. ¿Qué ha ocurrido? Pues este personaje ha sido eliminado en una restauración posterior. Problemas. Cuando cogemos un cuadro, no siempre... Bueno, ahora para eso tenemos a los restauradores que nos los limpian para ver qué ha ocurrido aquí. Por lo tanto, tenemos nuestra nave. Vean esa nave central, qué increíble, con ese centauro acabado con una cabeza de Hércules. Dices, caramba, qué interesante, ¿qué será esto? Pues ojo, porque en el siglo XVIII eso no era una cabeza de Hércules, era un centauro sencillamente levantando una mano, que en un cierto momento fue retocado y convertido en esa figura extraña de ese Hércules, que claro, Hércules no puede ser un centauro. Pues bien, gracias a esto empezamos a tener datos. Virgilio y Propercio nos hablan de que en la batalla de Actium la nave insignia de Antonio era la Centauro, una gran nave de 9 o 10 órdenes de remos, que, llamada así porque en la proa tenía la imagen de un centauro. Claro, esto no puede ser casualidad. Esta nave lleva además detrás un soldado tocando la tuba. La tuba es las órdenes. Esta es la nave almirante, desde la cual con toques de tuba, con toques de este sonido de la gran trompeta marítima, se dan las órdenes para avanzar, retroceder, avanzar a la izquierda, avanzar a la derecha. Esta nave, por lo tanto, no es la que vemos en los relieves, sino es esta la nave que tenemos que imaginar. La nave insignia de Marco Antonio en la batalla de Actium. Delante, ¿quién está? Peor conservada en el relieve. Esta nave tan pequeña, pero que aparece como victoriosa hundiendo una nave enemiga, esta sería Escila. Escila era la nave almirante, la Liburna, una nave ligera, la nave almirante de Octavio. Pues bien, estas son las naves de Marco Antonio, les llamamos catafractarias, acorazados. Para compararlo con la historia del siglo XX, estos serían auténticos acorazados movidos a remos. Catafractarias les llamamos por los catafractos, por esta caballería pesada del mundo persa y sasánida. Vean ese entallo, no he conseguido la foto, les pido disculpas, es una fotocopia, pero es un entallo, una piedra de anillo así pequeñita. Vean, eso es una nave. Cuando hablo de estas acorazados, les hablo de estas naves absolutamente fortificadas para el combate. La flota de Marco Antonio eran enormes naves, lentas, pesadas, pero llenas de soldados. Delante, ¿qué tenían? Tenía esa frase de Octavio, no temáis a estos acorazados, nosotros tenemos rapidez. La flota de Agripa eran estas veloces liburnas, también trirremes, también cuatrirremes, donde había situado sus catapultas incendiarias, con las cuales contaba con que la velocidad fuera mayor que la fuerza. Un ejemplo, el único que tenemos conocido en todo el mundo romano, de catapultas embarcadas. Es un ejemplo alemán, es una nave fluvial, pero que nos ayuda a entender esa presencia de la artillería, de las balistas situadas en naves. Y vamos ya por fin, ahora que se acaba el tiempo ya, pido su paciencia, a empezar el combate, porque ahora viene lo bueno. Ahora sí, los que venían por la estrategia, es el momento que tienen que empezar a pensar. Vean, tenemos en color blanco la armada ese día de Marco Antonio y de Cleopatra, que salen del Golfo de Ambracia a mar abierto, y allí, evidentemente, les están esperando la flota más ligera pero más numerosa de Octaviano y Agripa, divididos en 3 grupos. Conocemos los nombres, nos los dan tanto Plutarco como Dion Casio, de los almirantes que mandaban cada una de las 3 alas de ambas flotas, y nos dice que en la batalla, cuando nos la narran, dicen, durante la mañana no pasó nada, se pasaron toda la mañana mirándose, a una milla de distancia. Era tanteos situados, saber quién avanza primero, porque claro, el secreto de estas batallas, ya lo habrán visto ustedes que saben más de batallas navales que yo, es el rodear, el conseguir romper la línea del adversario rodeándolo. Por eso Salamina, y lo mismo que hicieron aquí Marco Antonio y Cleopatra, lo que hacían era no moverse del estrecho para que no pudieran ser rodeados por las naves del enemigo. Pero también sabían, una situación utilizando Google Earth de ambas flotas, pero ellos también sabían lo siguiente, llevaban todo el verano en el Golfo de Ambracia y sabían que en el Golfo de Ambracia en verano, a partir del mediodía se levanta el viento, que baja de la montaña. Por la mañana no había viento y al mediodía sí. A la que empieza a soplar el viento, las naves de Marco Antonio se comienzan a mover y van todo el ala derecha con las hipergaleras, comienza a moverse hacia vapor. ¿Qué hace Agripa? Cuando ve que se mueven, claro, él también lo hace retroceder la línea, y ese es el momento en el cual comienza a haber movimientos. Esos movimientos, este es el segundo momento. Agripa, viendo ese movimiento, lo que hace es intentar rodear a las fuerzas de Publícola, detrás tiene sus tropas, por lo tanto quiere hacer una pinza con Publícola, pero vean qué ha ocurrido. Al hacer esta maniobra Agripa, movido por lo que Publícola ha hecho antes, ¿qué pasa? Vean, se ha producido un enorme hueco en la formación. ¿Y quién está detrás? Cleopatra y sus naves egipcias, 60 naves egipcias. ¿Qué hace Cleopatra? Con lo que toca, rompe el bloqueo, que era lo que pretendía ella. Ella no planteaba en el Consejo de Guerra hacer la guerra y vencer en batalla a Octaviano. No, no, ella decía, hay que romper el bloqueo e irnos para Egipto. Es lo que hace sus barcos. Rompe, por lo tanto, victoria, lo han conseguido, los deja con un palmo de narices, lo ven allí, han puesto las velas a toda rapidez, eran auténticos expertos, y una vez con las velas montadas y movidas a remos, tienen mucha más velocidad, pero los barcos de Agripa no tuvieron capacidad de detenerlos. Cleopatra y 60 naves egipcias se retiran a mar abierto sin ninguna baja. Y aquí viene el gran problema, el gran dilema, lo que nadie ha entendido y todo el mundo ha querido entender. Antonio en ese momento huye, abandona a todo su ejército y va detrás de Cleopatra. Cambia de barco, coge uno más ligero. Vean este, aquí me quiero detener unos segundos porque es un cuadro precioso, es un cuadro inglés del siglo XVII y es la batalla de Actium, pero parece que sea el Shakespeare in Love paseando por el Támesis. Vean, el barco de Cleopatra, vean, Cleopatra va en un barquito, ¡ay, que me voy, que huyo! Y mientras aquí todos los grandes barcos, allí podemos imaginar a Marco Antonio, pero ¿dónde vas, cariño? Ahora vuelvo. Bueno, ¿qué tuvo esto que ver con la realidad? Nada, como siempre pasa con el arte. ¿Cómo se llamaba la nave capitana de Cleopatra? Antonia, era la Antonia. Y esa Antonia era una gigantesca nave de 9 órdenes de remos. O sea que Cleopatra no se iba a la guerra con un barquito de señoritos ingleses moviéndose por el Támesis. Pero claro, National Museum, oye, son ingleses, ellos tienen sus formas de expresarse. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Ahora sí, señores, la estrategia. ¿Por qué la batalla fue como fue? ¿Qué pasó? Vean, esto es la isla de Leucas. La isla de Leucas se caracteriza, vean, estos acantilados tremendos, de forma que aquí había un gran problema. En esa batalla, cuando de repente vemos la maniobra de Cleopatra y la dirección de los vientos, dices, pero esto es genial, esto lo han planeado. Claro, si la batalla hubieran querido romper el bloqueo por aquí abajo, ¿qué hubiera pasado con el viento? Vean, le llevan contra la costa o aquí contra estos acantilados. No, no, rompieron la formación con esa maniobra de Publícola que siguió Agripa, provocando el hueco justo en el punto en el cual era echar las velas y venga, todo recto para adelante. Por lo tanto, dices, bueno, maravilloso, genial. La propaganda oficial de la batalla dijo que fue una huida. Podemos discutir, hombre, o no, depende. Es cierto que al irse Antonio, toda la flota quedó sin mando y es el momento en el cual las fuentes antiguas insisten en que, primero, que no había sido ni una batalla, es decir, que se pasaron todo el día mirándose, que cuando llegaron al combate eran tan diferentes ambos tipos de barcos que no lograban herir a los otros, es decir, los barcos pequeños no lograban con los espolones atravesar a las grandes hipergaleras, pero las hipergaleras tampoco podían tirarles piedras y lanzas a los barcos pequeños porque iban demasiado rápido y no se acercaban. Por lo tanto, ninguna de las dos flotas pudo imponerse a la contraria. Pero la batalla sería algo parecido a esto, como grandes acorazados contra destructores, por utilizar un símil otra vez del siglo XX. El mundo antiguo lo entendió así, Scutari versus Parmulari. Son los gladiadores, ¿qué es mejor? ¿Ser un gran gladiador, un tipo muy fuerte, muy forzudo con un gran escudo? ¿O ser un tipo ligero, con un escudo pequeñito, pero que aquí te doy un golpe, voy para atrás mientras que el otro no puede seguirme? Bueno, esto es de alguna forma lo que los antiguos nos han transmitido sobre el orden de la batalla. Volvemos a nuestro problema. Una huida o en realidad una victoria táctica fantástica, han roto el bloqueo y han podido sacar el tesoro. La mención de la huida de Cleopatra viene de la historiografía oficial. Tanto Plutarco como Dion Casio utilizaron la biografía de Augusto que redactó en mi ciudad, que redactó en Tárraco, una Vita Sua, donde narraba estos sucesos. Y cuando Octaviano narró su victoria, dijo que no, había sido una huida. Una y otra vez, las representaciones siempre nos hablan de esta misma batalla. Aquí les pongo la cita, les traía el texto, pero voy muy mal de tiempo y no quiero ahora dedicarle más, porque Virgilio, si quieren leer un par de páginas maravillosas, mucho mejor que mi hora de conferencia, lo tienen descritos en la Eneida, que la tienen en Internet y la pueden encontrar seguramente en sus bibliotecas. ¿Qué han hecho los historiógrafos dedicados al estudio de las batallas antiguas respecto a esta batalla? Primero, el primer gran estudio de finales del XIX dice que no, que Antonio lo que quería era romper el bloqueo y huir, por lo tanto que todo funcionó tal como él lo había planeado. Luego otros dijeron que no tiene sentido, que Antonio lo que quería era hacer combate, pero encontraron un documento curioso, una pequeñísima mención de Horacio que en los Sépodos, donde narra la batalla de Actium de una forma poética, nos habla de que en un momento determinado nos dice que parte de las naves de Marco Antonio y Cleopatra, aclamando a César, naves galas, galas en este sentido son galas de la Galatia, de Amintas, de uno de los reyes del Asia Menor, habían abandonado la flota, regresado a puerto, porque utilizan esa expresión sinistrosum quitae, que quiere decir virar a la izquierda, que es la frase utilizada para giro en redondo para volver al puerto. Y a partir de aquí dicen, no, lo que ha pasado es que aquí hubo traición, al ver la traición Marco Antonio dice, pues yo salgo de aquí. Es extraño, Es extraño por datos oficiales de la batalla, muy pocos muertos, el número justo para celebrar un triunfo, dices, ay, 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 ¿qué está pasando aquí? Y en realidad, vuelvo a insistir, da la sensación de que más que una batalla fue una retirada táctica victoriosa, o sea, en su objetivo por parte de Cleopatra y de Marco Antonio, pero que tuvo unos resultados funestos. Y aquí es donde no lo entendemos. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, primera parte, la arqueología nos dice algo. Aquí les hago trampa. Evidentemente, esto no es Actium. Aquí me he permitido el lujo de remitir a la conferencia que les dio Fernando Quesada hace 2 días. Esto es uno de los espolones de las batallas navales de las Ségadas. ¿Qué nos da la arqueología sobre la batalla de Actium? Nada. Nada. Allí, en esa batalla, espolones, barcos hundidos, pecios. En esta gran batalla, cientos de barcos contra cientos de barcos. Y vean, todo lo que ha aparecido. Unas pocas piedras de catapulta dispersas por el mar. Nada. Dice, pero ¿dónde están los barcos hundidos? Un barco hundido entero, tienen que quedar algunos restos. No hay nada. Bueno, algo está pasando aquí, algo tenemos que interpretar aquí. Pero vean, los antiguos, ¿qué es lo que no entendían de la retirada de Antonio? Esto. ¿Cómo puede Antonio haber abandonado a 19 legiones que están todavía allí? Es un ejército inmenso, aún tenía muchas más oportunidades, haber parado la flota uniéndose con sus hombres de tierra. ¿O qué hicieron sus hombres al saber que Marco Antonio les había abandonado? Permanecieron fieles. Nos dicen las fuentes que durante una semana se negaron. Claro, Octavio empezó a enviar mensajes de rendíos y os trataremos bien, os dejaremos volver a casa, y durante una semana no lo aceptaron hasta que finalmente... nos dicen las fuentes que decidieron abandonar las armas y rendirse a Octavio. Normal, eran romanos contra romanos, sus jefes les habían abandonado. Paso ya muy rápidamente por este aspecto. Cleopatra y Antonio se refugian en Alejandría, pierden todo el invierno no en preparar nuevas legiones, sino dejándose llevar, más en el caso de Antonio. Las fuentes antiguas nos hablan de que se pasaban el día de grandes combates, hasta que finalmente Octavio mueve a sus tropas, ataca Alejandría, y es el momento en que le comentan a Octavio que Cleopatra se había muerto, decide suicidarse, lo intenta y a medias lo hace, le dicen entonces que no, que era mentira, pide que le lleven junto a Cleopatra y, según la tradición, nos vamos casi ya a Shakespeare, pero todo esto son la vida de Antonio de Plutarco, Antonio muere en brazos de Cleopatra. A su vez, cuando Octavio llega al mausoleo de Cleopatra, se la encuentra muerta, no sabemos que murió, la tradición de nuevo, en el triunfo que celebró en Roma apareció la imagen de Cleopatra con una spid, y entonces surgió ya toda la idea de que lo que hizo fue dejar que una spid la mordiera para envenenarse. Tenemos, por lo tanto, a nuestros dos personajes fallecidos y a Octavio convertido en el amo de Egipto y el dueño de todo Oriente. Y ahora vamos a ver muy rápidamente, pero les pido un poco su paciencia porque espero que les guste, qué resultados dejó la batalla. Primero, esa batalla había asegurado ya el mando supremo de Octavio. ¿Qué hizo el joven César? Ahora ya no joven César, ahora ya el imperator César. Primero creó una mística de la victoria, no la creó él, la creó Virgilio para él, y en esa mística de la victoria, como ven en este entallo, en esta piedra de anillo, esa victoria naval con el símbolo de Capricornio, con el carro triunfante de un triunfo pero llevado por Hipocampos, con la victoria, nos está hablando de que esa batalla de Actium fue el inicio de una nueva era. Y luego se produjeron también, siempre los antiguos utilizaban los homina. Los homina eran los dioses, nos dicen qué va a pasar a través de mensajes que nos mandan que debemos entender. Y Plutarco nos da esta anécdota de Octavio. Antes de la batalla, Octavio va a ver a la flota y se cruza con un labriego que está con un burro, con un asno, y le dice, ¿cómo te llamas? Y el labriego, asombrado, el griego, claro, le dice, pues yo me llamo Nicón, vencedor, y yo me llamo Eutiques, que quiere decir afortunado, fortunatus, y mi asno se llama Nicón. Esta homina significaba el anuncio de la fortuna y de la victoria. Pues vean esta pintura. Esta pintura maravillosa la vemos ahora como si fuera una marranada, que lo es. Un asno está sodomizando a un león. Y esto lo vemos en el Museo de Nápoles, en el gabinete secreto. Lo vemos dándonos codazos entre americanos, japoneses y nosotros, y no nos damos cuenta de la importancia de esas piezas, que no tienen nada que ver con nuestra maldita idea vulgar del sexo que tenemos hoy en día. Y perdónenme que me exprese en este sentido. Antes les hablaba de esta vuelta a la sensualidad. ¿Qué es esto? Sátira política, de primer nivel. Es el asno octaviano con ese mensaje, venciendo simbólicamente al león Marco Antonio y coronado por una victoria. Y lo más impresionante arqueológicamente, ya que la batalla no dejó ninguna evidencia, sí que tenemos la evidencia de los monumentos que se construyeron para conmemorarla. Hemos dicho que esta batalla se produjo en este estrecho donde teníamos ese santuario de Apolo Dácteo. Recuerden, ese Apolo con la lira encima de una roca. Pues bien, en ese santuario, hoy en día, vemos esta foto aérea, vean lo que hay, vean qué sorprendente. Un depósito de barcas. En Grecia está todo lleno de islas, la gente, igual que aquí en Mallorca y en Menorca, o bueno, cualquiera de los puertos del Mediterráneo, tiene su barquito, y ¿qué hacen en invierno? Los guardan aquí. Vean, cientos y cientos de barcas, lo cual no es que esté mal ni que esté bien. Aquí tenemos todas esas barcas, miradas más de cerca, pero es que miren ese cuadrado que hay ahí. Ese cuadradito que ven aquí es el templo de Apolo, rodeado de barquitas modernas. Y dices, ¿qué es esto? Bueno, tradiciones. En este templo de Apolo de Accio nos dice la tradición, Dion Casio nos dice que para honrar la victoria en el templo dedicó 10 embarcaciones sucesivas de los 4 a los 10 hombres. O sea, escogió barcos de los tomados en la victoria para dedicarlos a Apolo. Y dice que eran barcos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, hasta de 10 remos. O sea, desde barcos como las trirremes y quinquerremes que les hablaba Quesada, hasta estos gigantes, todos ofrendados allí. Para nuestra desgracia y de la arqueología, nos dice ya Estrabón que todos estos barcos se incendiaron pocos años después y nada sabemos sobre esta ofrenda. Pero imagínense qué tremendo debía ser llegar allí y ver la costa lleno de todos esos barcos conmemorando la victoria. A poca distancia, Octavio hizo también que se construyera una ciudad a la que llamó Ciudad de la Victoria. Y a poca distancia también hizo lo siguiente. Nos dice Dion Casio que en el lugar donde había estado su tienda, la tienda de su campamento, hizo que se pavimentara, se dedicara a Apolo y lo adornó con rostra. ¿Qué son los rostra? Los espolones de las naves enemigas. Y además organizó unos juegos cada 5 años y vemos a poca distancia cómo tenemos los restos de un teatro y de un hipódromo. Vean el dibujo porque ahora lo van a ver al natural. Aquí tenemos la ciudad de Nicópolis en fotografía y en la parte superior ven el hipódromo que acaban de ver, un hipódromo para carreras de caballos, un teatro donde celebrar estos agones que tanto le gustaban al griego, pero son los agones de la victoria. Ya no estoy dedicando esto al Apolo de Delfos o al Zeus de Olimpia, no. Ahora todo esto lo hago por la victoria del emperador. Y a poca distancia, ¡ay! Es lo que tiene excavar en Grecia, y no aquí, perdón, cierro paréntesis y cierro mi suspiro. ¿Qué es lo que ha podido encontrarse aquí? Pues un monumento absolutamente maravilloso, una gran terraza limpiada con paciencia y excavada con fervor, donde aparece un enorme frontal lleno de alveolos. ¿Qué es este frontal? Pues comparándolo con esta moneda, ven en el anverso Apolo de Actio sobre un pedestal y nos decía Dion Casio, ¿dónde estaban los rostra, los espolones de las naves? Lo adornó con los espolones de las naves enemigas. Vean qué cosa tan bonita. Imagínense lo que tenía que ser esta plataforma en un primer esquema durante la excavación de los años 80 de Murray y Petsas, donde la tradición era seguir esa tradición de los rostra del foro romano ya desde el siglo IV o los que Octavio también había levantado delante del templo del Divino Julio. La imagen de esos alveolos, algunos gigantescos, otros menores, que tendríamos que restituir así. Un gran muro con una inscripción, ahora la veremos, y los restos de estos espolones. Ya les he hablado, Fernando me ha comentado de espolones en las clases anteriores. Este es uno de ellos, el espolón de Azlil, de una cuatrirreme. Es una pieza increíble, magnífica, pues ahora imagínense el espolón de una 10, o de una 8, o de una 9. Una cuatrirreme, una quinquerreme, son naves de 4 y de 5. Gracias a este espolón, ahora aquí, este ya lo habían visto también, en la batalla de Salamina, Fernando ya les habló de esta preciosa trirreme, la Olimpias, que tiene, hoy en día podemos ver en el Pireo, es sencillamente para que vean el espolón, el rostrum, el émbolon en griego, y cómo eran cortados para colocarlos como decoración de trofeo. Vean qué grandes son estos alveolos, son unas piezas magníficas, claro, ¿qué faltan? Los espolones de bronce que fueron sacados en la Edad Media, en la Edad Moderna, para reaprovechar el bronce. Estas son las dimensiones de ese espolón magnífico de Azlil, en Haifa, y vean esta pieza de aquí. Comparen tamaños. Las naves gigantescas de 10 órdenes de remos estaban en esta ofrenda magnífica de este santuario. Probablemente se trata de todas las hipergaleras de la flota, porque en este caso normalmente se dedicaba una 10ª parte del trofeo, pero una 10ª parte de toda la conquista, de todas las naves capturadas. Pero aquí probablemente la hipótesis es de que las naves más grandes no se cogió una 10ª parte, sino que se cogieron todas porque era lo más impresionante. De cualquier forma, a partir de ese monumento surge este mito de la flota pesada de Marco Antonio y Cleopatra contra la flota ligera y vencedora de Agripa y de Octavio. Trabajo sobre este monumento, la parte del estudio científico que se ha realizado sobre el mismo y un monumento que, para tenerlo todo, vuelvo a decirles otra vez, así cualquiera hace arqueología e historia antigua, tienen el monumento maravilloso y tienen una inscripción magnífica que permite restituir: yo, el imperator César, hijo del divino Julio, dedico a Neptuno y a Marte, aquí, en el lugar, después de la victoria que he conseguido sobre el enemigo, dedico sus despojos después de esta guerra que he logrado ganar, devolviendo la paz en tierra y mar, y esto lo he hecho en el año de cuando era cónsul por 5ª vez y imperator por 7ª vez. Gracias a esto sabemos la fecha concreta. Esto se construyó, se levantó en el año 29, el mismo año que Augusto estaba celebrando en Roma su gran triunfo sobre Actium. Es este triunfo, es el año en el cual el triunfo de Octaviano sobre la Iliria, sobre Accio y sobre Egipto le convertía en el nuevo amo del mundo. Y no solamente esto, de Egipto se había traído todo el tesoro real que le quedaba a Cleopatra, más los impuestos que a partir de ahora pagaría Egipto, que eran una cantidad como nunca Roma había visto. Gracias a eso, Octaviano, que mandaba en Egipto personalmente él, no mandaba a sus gobernadores, lo que hizo fue utilizar esos dineros para esa desmovilización de esos ejércitos que necesitaba. Gracias a esto, y voy acabando ya, tenemos una serie preciosa de elementos. Por ejemplo, son monedas acuñadas en ciudades de Francia, del sur, el de la Narbonense, de la Provenza, de Vienne, de Nimes, etc., que nos muestra a Agripa y Octavio, los líderes. Esos soldados los envían a la Galia y los asientan junto al Ródano, y por eso utilizan, vean qué anverso tan bonito, estas naves gigantescas, estos acorazados, una imagen de una proa acorazada, recuerdo de la batalla. O los de Nimes, los de la colonia Nemausos, que participan en la conquista de Alejandría y de Egipto, acuñan estas monedas también, de nuevo, Agripa y Octavio, y Egipto, el cocodrilo atado, dominado. Y en Nimes les sobraba tanto el dinero que hacen unas monedas que vean ustedes, qué locura, monedas con forma de jamón. No existen en ninguna otra parte del mundo romano, es una ofrenda votiva, pero es aquello de decir, a ver, dinero va a ser por dinero. Quien hace una moneda con forma de jamón, ¿qué está pensando? ¿Qué hay detrás? Bromeo, todo esto, que me perdonen los compañeros que vean después esta imagen, se estudia ritualmente, pero es una idea para pensar en cómo volvieron a instalarse como ciudadanos normales estos exlegionarios, y lo hicieron cargados de dinero, de botín de guerra y de las pagas de desmovilización. Orange, también lo han debido conocer, es un trofeo de soldados que han participado en la Guerra de las Galias, en Farsalia, en Filipos y en Accio, gente que ha estado batallando durante 30 años seguidos. Está todo él decorado con trofeos de cautivos, todo esto son trofeos de cautivos galos, son veteranos de la Guerra de las Galias de César, pero vean la parte superior llena de trofeos navales. Claro, estamos en Orange, aquí no tiene nada que ver con el lugar de la victoria, por lo tanto son esos soldados que traen consigo sus recuerdos. Todas las popas, las proas, los mástiles, todos recortados. Y ahora sí, ¿qué produjo esta batalla de Actium? No volvió a haber nunca más una gran batalla naval en la antigüedad, durante 4 o 5 siglos. Sí sabemos que en el imperio el Mediterráneo estuvo dominado por una serie de grandes bases navales dispersas por todo el Mediterráneo. Van a ver un momento, me voy a referir a la Clasis del Miseno, esa base naval que construyó Agripa en el Golfo de Nápoles. Pues bien, esa pintura, antes les he mostrado un mosaico de los Navalia del Miseo. Bien, tenemos un documento excepcional. En un momento determinado, alguien hizo un elenco de los nombres de todos los barcos de la flota del Miseno. Y gracias a este documento, vean lo que sabemos. La flota del Miseno estaba compuesta por Liburnas, estas naves que hemos visto ligeras de Agripa y de en la batalla de Actium. Trirremes, muchísimas. Cuatrirremes, algunas. Quinquerremes, una. De 6, una hexarreme, una. Y ya ninguna de 7, de 8, de 9, de 10. ¿Qué ha ocurrido? La batalla de Actium ocasionó el fin de las hipergaleras. Si la flota del antepasado de Cleopatra tenía cientos de enormes barcos y miles de barcos, nunca más en el mundo antiguo ni nunca más en la historia del Mediterráneo volvieron a existir estos gigantes de los mares. Y al mismo tiempo se acabaron las grandes batallas navales. Ese es el resultado de esta batalla que, como les he intentado mostrar, fue más un lío de familia que no un auténtico enfrentamiento. Fue un enfrentamiento de romanos contra romanos transformado por la tradición octaviana en no, yo hago la guerra a la reina egipcia, a la traidora. Virgilio, cuando lo lean, verán cómo se refiere a esa Cleopatra vencida. Y sí que les aconsejo, y he querido recordárselo, que si les apetece luego, porque las conferencias pasan muy rápido, si les apetece un poco volver a todo este tema, tienen ustedes a Dion Casio y a Plutarco, que son maravillosos, se leen solos, tienen ediciones en Internet, los libros de Editorial Gredos para este sentido son accesibles para todos. Tienen también un libro que les recomiendo, es un libro concreto, pero son los estudios dedicados a la batalla, estudios no con un enorme aparato crítico, sino estudios que los puede leer cualquier persona interesada. Tenemos también, por supuesto, una bibliografía científica, las excavaciones en los diferentes monumentos de la Victoria, que también se pueden encontrar en Internet, y este librito precioso que escribió Murray, el excavador de todo este conjunto de Nicópolis, dedicado pues al desarrollo y caída de las grandes flotas helenísticas. Bueno, espero, eso sí, no haberles aburrido, y yo creo que todos nos hemos ganado ya, después de tanto viaje por ámbito del mar, cojamos nuestras anclas, echemos en el puerto. Señoras y señores, les agradezco muchísimo su atención, también la amabilidad que ha tenido Fundación Mar, su personal, que me han controlado todo, pero que te tratan con un cariño extraordinario que yo agradezco, sobre todo a Fernando por la invitación, y con todo esto también yo les quiero a ustedes desear buena suerte, tal como lo hacían los griegos. Los griegos deseaban euploia, que tengan ustedes una feliz travesía, una feliz mes, un feliz año, y que eso sea bueno para todos y que llueva, que creo que allí lloverá mañana. Muchas gracias.